¡Oh, qué rude! ¡Ya lo veo! Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Mugis TV y vamos a seguir reaccionando a Vinland Saga capítulo 7. Lo que pasó en el capítulo anterior. ¡Yalelo! Thorfinn, God. Thorfinn se merece un altar. Tenemos que hacer un altar ahí. Entre Thorfinn y Thor. ¿Quién? Thor. Definitivamente Thor. Definitivamente Thor. Ok, seguimos aquí a ver qué tal. Fue muy triste el capítulo anterior donde la doñita. Pelo. Pero Thorfinn está decidido simplemente. Y sí, no se puede hacer. Vamos a ver qué pasa ahora, porque en verdad ellos están en una guerra. Invasión, están en una invasión. Vamos a esto. Es que está bobo, mío. O sea, él no puede decidirse de ir tan rápido por una doñita que encontró. Si no cayó que bien. Acaba de conocer. Exacto. Dime, pero. Si no cayó bien, lindo, pero. Déjame añadir que si no cayó bien. Y que si lo tuvimos preso. Pero. Lo que está decidido. Y para los vikingos, una muerte no es tan. Ay, tú. Ay, como lo es para nosotros. Rápido. En el año 1212 era eso. Ah, pero tiene contacto con el rey, el pana este que mandó a matar a Thor. Bueno, pero por lo menos. Damn. Vaya a la batalla, loco. Mira, yo pensaba que el rey no era un buen guerrero. Pero. Bueno, no, es que es rey en esos tiempos, tiene que ser la para. Pero que de los vikingos el rey definitivamente es el más fuerte, pero de los cristianos, porque Inglaterra, o sea, los cristianos la vaina no necesariamente tienen que ser un guerrero. Tiene que ser más. Sí, el más sacerdote. El más alto. Mira este. Con cabello largo ahora. Los cristianos antes eran guerreros también antes. Tenían ejército y vaina. Sí, pero el que lideraba no era de que el más fuerte, no. Sino el más apto para ser líder. Uh-huh. Elegido. Pues no, en los tiempos se peleaba mucho, ¿no? O sea, gente eran caníbales. Mira. Intentando quitar la tierra de otro, quitándole esto. Pero el rey. Yes. Pues sangre. En realidad el mundo se construyó a base de sangre. Viene vos. A base de derramamiento de sangre. Ya lo ballesta, loco. Están adelantados eso. Ay, la cara, loco. Ya, esta ballesta no lo veo. No, aquí que te lo. Retirada. Me recordó a Game of Thrones. A mí a vikingos. No, a vikingos. Definitivamente. Así mismo viene ese. Ya, mandan a Thorfinn adelante. Él está loco que lo pueden dar. Ahora cuando viene a Thorfinn es mejor de rey. Mira. No, para mí que él lo está puliendo, Yeah, sí, qué duro. Wow. Su mejor guerrero. No puede. Mírale la cara, loco. Ese es Mike, loco. Sí, de criminal. Uy, está más grande, está más. Ah, pero. Vamos a la guerra, le dice, loco. Vamos a ver 20 capítulos. Wow. Tú viendo cómo sea su voz, todo. ¿Cuánto tiempo cambió, ha pasado? Ha pasado. No lo han. Sí, mira, defendí la retaguardia, claro. ¿Qué es lo que se llama?
Dame mi duelo. Ya, él sabe lo que tiene que... Cara, corre como Naruto. Sí, tú, es que él está loco que lo mate, ¿no? Es que él sabe que lo puede... Que... Al mensajero lo matan, siempre. Hay equipo de reconocimiento y él lo manda a hacer toda esa misión y Thorfinn vuelve como quiera. Él sabe que Thorfinn es padre. ¡No! No se entienden entre ellos. Loco, la vieja no entendía a Thorfinn. La doña. Pero él le habló en inglés. Él le dijo en inglés. Tú ves, ese tipo un mierda. Es un líder mierda. Por eso fracasa. No hay forma de que lo mate. Ese general gordo. Y él es bobo. Dragón. Bueno, viene bobo ahora. ¿Sabes para qué llevan en caballos si no tienen vaina contra la flecha? David Goliath, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? Una onda. ¡Yaroma! ¡Hazla! ¡Hazla! ¡Ay, mi madre! Es el líder. Esa cabeza que yo quiero. Ahí. Oye. Tan alto ese pana. Y él sabe. Tú sabes. Él lo paga, él sabía. Por atrás. ¡Ay, ay mi sí, madre! Ay, sí. ¡Explótenlo! Viene el hombre. Bobo en el Bobby. Bobo en el lobby. Ya. Yeah. Levantando el barco, loco. Y por eso lo vieron en la montaña, loco. Sí. Ya, esos piratas están de fin. ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Para! ¡Loco! Dios mío, me. Diablo, todo el día rapidísimo, yo lo vi. ¡No! No, se acabó. Ay, no, no se acabó. Demasiado duro, Thorfinn. Yo no me esperaba eso porque dijeron, el líder dijo, usted no puede entrar por ahí porque hay una cascada, qué sé yo qué. Se lo llevan arriba. ¿El hijo de Thor? ¿El hijo de Thor? No, no, yo estoy hablando de los barcos, que le dijeron que los barcos no le van a poder subir por ahí. Y no, nadie se esperaba eso. No podía, no, sí. Te lo dijo a Thorfinn, dije, oye.
dices, estúpida. ¿Tú viste ese salto que él dio? Yeah. Me acuerdo a todo. Sí, con el salto del baile. No, y él está saltando. Eso está desprotegido porque se supone que por ahí no deberían llegar. El diablo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mírale la cara! Un niño. Está débil. ¿Nani? ¡No! ¡Echa la cabeza ahora! No, este sabe que no, este ya te sabe. Él sabe que ya terminaría. ¡Ya! ¡Lo veo! ¡Diablo! ¡Loco! ¡Diana! ¡Demasiado! ¡Tú sí amara! ¡Venga! ¡Tiene tres para Dana! No me diga eso, que está tú solo ahí. Ya no se le montó el mío. ¡Sí, vamos, su cabeza! ¡Esa es la cabeza de quién! ¡Diablo! ¡Loco! Mira, se tiró, mira todo eso ahí. No, pero eso estaba en la tierra. No, pero él se tiró así como que sin pensar. Dios. Pero loco, a ese nivel ya, ya sale con el tipo. Sí, el tipo no te ejecuta, loco. Ya. Diablo. Increíble. Ya, por fin estaba otro level, loco. Entrando. Ya. Ya. Regina, se le rompió todo. No, que acaban con todo ya. Dios, mira esta cabeza. Ellos entraron y ya no había nada. Habían acabado con todo. Claro, ahí. Habían... Ese día me iba a matar. Oye, ahora sí. Claro. Yo te creía con él. En partes iguales. Vamos a dividir en partes iguales. Mentira. Ya. El rey. Míralo ahí. Claro. Claro. Pero tú ganaste. Ya, a veces el bombo de la batalla. Tú ves, loco, que él quiere que lo maten a Thorfinn. Él lo mata antes para que lo mate. Y que mensajero, que sea usted. Es real, real. Él sabe que lo que es. ¡Mira ahí! ¡Toma tu cabeza! Y él sabe que no sale con él. No. Va a ser tú. Te desafío un duelo. ¡Claro! ¡Bobito aquí! ¡En la tierra! ¡Claro! ¡Claro!
matar. ¡Te vas a pelear! ¡Él no puede llegar, coño! Sí, pero Askeladd no va a pelear tan fácil en caso de que pierda. Claro que no, bro. Tú sabes que no. Míralo ahora. Ay, mi madre. Daño se me la paga. La duro. Let's go. Lo paro. Mira, loco. Vinland es una obra de arte, loco. Tú estás loco. Eso es demasiado duro. Está muy duro, está muy duro. No hay un capítulo que sea. No ha decepcionado un capítulo. Un capítulo. No, loco, no lo han bajado. O sea, todo el fin está a un nivel totalmente diferente. Y mentalmente diferente. Yo me atrevo a decir que ahí, como está, él le puede dar una batalla uno a uno y ya escapa. Pero así, tú viste no. Cómo él se lleva a su sombra, así como... Claro, que... Bueno, yo voy a llevar por lo que hacía más añadir que saltan tú, aunque no ha sido necesario, porque no peleaba con... El estilo de Askeladd es diferente, es más mental. Tú viste cómo a Thors, que Thors es el dios, él le jugó hasta lo cuarto. Bueno, sí, eso dice mucho. Thors. Entonces... Thors dijo, no puedo contenerme contra ti. Exacto, o sea, ¿entiendes? Thors se la dio. Se la dio. Al verlo. No, al verlo, después que lo cortó. No, fue cuando lo vio, ¿no? Después que lo cortó. Fue cuando vio, la estrategia que usó. Entonces, en todo este tiempo... Askeladd también ha ganado más experiencia porque ha seguido luchando. Conoce más a Thorfinn que a Thors. Pero yo dudo que le gane. No, pero estoy diciendo que no va a ser fácil. Yo sí estoy seguro que a Vaina le gana a Bjorn. Claro, el grande que se puede. Ese pana. Él no puede un salto así tan grande. Tú sabes que Askeladd también siempre va al frente de la batalla. Con todo y todo, aunque él mande a Thorfinn, porque que digan a ver si lo matan, él siempre iba al frente. Él no se queda sentado. Él es duro. Él debió al frente, claro. Mami, bobo, si yo peleo. ¡Ataque! Pero yo digo que Thorfinn, cuando sea él, le va a la batalla. O sea, no va a ser como las otras veces. Ahora, hay dos opciones. Una, que Thorfinn lo enfrente y gane. Y se desarrollen más enemigos, porque esa es la misión de Thorfinn. Eso, además de que no es el norte que estaba viendo. Porque quiso, ahora, lo mandaron a matar. ¿Quién lo mandó? Sí, como el actor intelectual, para ver si debió un poco el odio. Porque si realmente el objetivo ahora mismo de la serie es que Thorfinn mate a Askeladd, si lo mata, como que vamos a... El que lo mandó a matar es tan culpable. Como el que lo mató. Exacto. O sea, que... Pero incluso más culpable, porque hay personas que simplemente cumplen su trabajo. Y ellos tienen que entender que ellos son piratas. Dicen, a mí me pagaron para que haga eso. Ajá. O sea, fulano es que quería muerto a tu papá, que lo mandó a buscar. Otra cosa que no mostraron. Él tenía que cumplir con la misión porque si no se iban a encontrar. Al principio pensábamos que era el rubio ese, que quería pero matar. Hay un rey por encima. Quería matar a Thors. Pero vimos a ese rubio inclinándose al rey. Y cuando viene a ver, fue el rey que mandó a matarlo. A él dijo, mátame a fulano. Sí. O sea, que ya no sería ese rubio, sería el rey. Entonces es un enemigo con más sentido. Exacto. Si él coge como objetivo matar al rey, eso tiene un peso grandísimo. Porque aparte de vengar a su padre, si fue el rey que lo mandó a matar, aparte de eso, se recuerda que le contaban las historias a él de niño de que los vikingos querían vivir en esa tierra, pero no pudieron porque ese rey está ahí, gobernó todo y estaba controlando todo. Ahora, si él mata a ese rey, venga a su padre y al mismo tiempo hace que los vikingos migren a una tierra más fértil. Es un enemigo con más peso. Pero él era un simple pirata. Él era también. Es como la guía, sí, pero él es un pirata. Al final él no tiene ese peso en la historia. Él simplemente yo creo que va a cumplir el papel. De desarrollar al protagonista. Antagonista. Sí, o sea, pero... porque él sirve como el crecimiento de Thorfinn. Sí, sí, pero recordemos que él también tiene que pasar por o sea, matar al ejército. Claro que no. Y no tiene que desbaratar a sus mil y pico de hombres. Entonces, otro detalle que me gustó mucho, que con una simple frase, yo estaré en el campo de batalla del rey. Me están diciendo que Thorfinn no va a llegar y va a matar al rey. ¡Oh, po! El rey pelea. Me están diciendo que el rey batalla. Y si el rey está ahí. Por fuerza, eso quiere decir que él es duro. Que cuando viene a ver, se va a ser más fuerte que va a enfrentar a Thor. Escucha también. Y que sería como que el rey era tan fuerte como Thor. Solo que exacto. Tú ves el compañero de Thor. Lo superé en algo por ahí. No, hay que ver. O sea, por sangre, porque tú te imaginas que hay un flashback. Tú te imaginas que hay un flashback donde muestra que el rey es más fuerte que Thor. No, sería caballo. No, tú crees que no. Sería, sí, puede ser, pero eso haría que.
si Thorfinn le gana, Thorfinn, ah, supera demostrar que él superó al papá. No creo que el rey sea haya sido o sea más fuerte que Thorfinn. Está demasiado duro, oye. Increíble, bien lanzado. Demasiado duro, ¿tú estás? La recomendación. Si, ya, si este es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas. Dislike, comentas y compartas. Si es tu primera vez aquí, te invito a que te suscribas. Dislike, comentes, compartas. Y nos vemos. Nos vemos en otra.